Make some history here as the loudest band at this festival, and vamos it will a be your fault because Metallica has the culpa, best fans in the world. Porque Metallica tiene los mejores fans de todo el mundo. This song en esta canción is entitled Seek. Este tito, Seek. Destroy. Let's do it together! Hey! 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 All right! Chopping to say, on our way, do a bit, we're down the down. On our way, do a pretty tight. Seek and destroy. I feel good today. Good night. Oh yeah! Oh yeah! We're not finished.
give my all out. Should they give it to me now? Seek and destroy. This is your last chance. Should they? Did you have fun tonight? So did we. If you did, follow me now. Let's do it. Hey, hey, hey. Ama Madrid. Seek and Destroy para finalizar el concierto de más de 2 horas de Metallica. Yo creo que ni un concierto de Metallica dura menos de 2 horas, pero ha sido realmente emocionante, ¿eh? No se dice Metallica, se dice Metallica. Metallica. Acaba de decir Hetfield ahora mismo. Hetfield. La pronunciación correcta. Hetfield que está saludando a las masas. Él dice que son los mejores fans de todo el mundo, los fans de Metallica. De todas formas, él también insiste en que los fans madrileños son los que más demuestran. Uh-huh. Está dando las esa gracias. Esa emoción por el grupo. Y ahí hay más de 40.000 personas, seguro. Vamos. Tenemos esa espinita clavada. Tenemos aquí Julio, que discusión. Yo estoy convencido. Yo estoy contigo, que ¿eh? Aquí tiene más de 40.000, seguro. Hay mucha seguro. Gente apelotonada ahí que ha estado gozándose el concierto de Metallica. Con ese Robert Trujillo, qué bestia, tocando el bajo. Increíble. Impresionante. Fue una buena incorporación. Él tocaba con Ozzy Osbourne antes. Ah. Y fue una gran incorporación. Que por cierto Metallica. También tiene ascendencia hispana, mexicana. Uh-huh. Ozzy Osbourne que también giró con Motorhead. Por cierto, es que hay conexiones por todos por los lados. Partes. Aparte que la mayoría de los grupos norteamericanos que han venido a Rock in Rio son de Los Ángeles. Claro, lo decíamos antes. Motorhead no son de Los Ángeles, pero viven en Los Ángeles. Metallica son de Los Ángeles. Rage Against the Machine, Cypress Hill, Jane's Addiction. Todos. ¿Nos vamos a Los Ángeles? Pero lo que tiene que hacer es ganar la final de la NBA a los Lakers. Están ahí apretaditos. La próxima vez que vengan de Hot Chili Peppers, ¿o qué? Ahí está Lars Ulrich, que no se quiere ir corriendo por el escenario con la locura que le caracteriza. Y Ainhoa, ¿sigues viva? ¿No sigues viva? Sí, estoy tiritando, pero estoy viva. ¡Buah, qué pasada! Una pasada. Increíble. No los había visto en directo nunca y... 2 horas que se han hecho cortas, ¿eh? Yo realmente por el...